todos. Bienvenidos a esta nueva píldora de conocimiento. Mi nombre es Giancarlo, soy docente de diseño y fabricación digital en la Universidad Centro de Ciudad de México y soy entrenador certificado McKinley Autodesk y acabo de publicar un libro que se llama Simplified Complexity. Es un método para el modelado en UPS avanzado con Rhinoceros. Y se puede encontrar para los usuarios que viven en México, país. Se puede encontrar el libro en el sitio web sc.giancarlodimarco.com.mx y contamos con envío en toda la República. Y yo estoy disponible para ayudar a los que tienen dudas o problemas con Grasshopper o con Rhino. Me pueden buscar y agregar a redes sociales. Para los que tienen necesidad de una capacitación un poco más profunda, les recuerdo que en mi página web se encuentran cursos tanto presenciales como en línea. Y en tres idiomas, italiano, español e inglés. Y próximamente, el próximo curso va a ser el 2 de diciembre y va a ser un curso justamente de Kangaroo para Grasshopper. Hoy vamos a hablar de un tema en específico que son los resortes, springs, sobre todo en la transición entre Kangaroo 1 y Kangaroo 2. Entonces, vamos a analizar justo en la nueva interfaz de Kangaroo 2, cuáles son los cambios que se pueden notar en los resortes. Estos son los componentes principales para la simulación de resortes en Kangaroo 1 y podemos ver cómo primero hay un cambio en el solver, o sea, es el motor de Kangaroo, es el componente que permite que Kangaroo ejecute el cálculo de las fuerzas y de las deformaciones que estas fuerzas inducen sobre la geometría. Y mientras acá a la izquierda yo he puesto en la definición de Grasshopper los tres componentes que son los más utilizados a la hora de simular resortes, que son la conversión de líneas en resortes, o sea, el componente Springs from Line, y la conversión en polilíneas en resortes, y la conversión de las aristas de una malla, de una mesh, en resortes. En Kangaroo 2 lo que pasa es que por las líneas, o sea, para la simulación de resortes en forma de línea, hay un componente nuevo que se llama Length. Ya no aparece el nombre resorte o spring, entonces los usuarios nuevos como fatigan un poco en encontrar los resortes en Kangaroo 2 porque le cambiaron directamente el nombre. Y así como el componente que convierte las aristas de una mesh en resortes, ahora se llama Edge Lengths. Entonces esos son los componentes que permiten la simulación de resortes tanto en forma lineal como a partir de una mesh. Ha cambiado también el solver, se presenta de una forma diferente, ya no acepta fuerzas y anchor points como el solver del Kangaroo 1, Force Objects y Anchor Points. Ahora solamente acepta Goal Objects, pero eso no lo vamos a comentar ahorita, va a ser el tema de otra píldora eventualmente para ver cómo funciona el nuevo solver de Kangaroo. De hecho, la única cosa que vamos a comentar es que la diferencia principal entre el Kangaroo Physics y el solver de Kangaroo 2 es que esto ejecutó un cálculo en donde, dependiendo de la cantidad de iteraciones que necesita, visualiza directamente el resultado final sin necesitar visualizar todas las variaciones del estado del sistema bajo la acción de las fuerzas consideradas. Pasamos en vez al análisis de los componentes del que simulan un resorte a partir de una línea. Entonces, esto va a ser el tema de hoy, en específico, o sea, el componente Springs from Line y el componente Length. Los primeros inputs son básicamente idénticos. Acá se llama Connection, acá se llama Line, pero ambos están pidiendo cuáles o cuáles son las líneas que quieres convertir en un resorte. Entonces, ningún cambio para el primer input aparte del nombre. Desaparecen algunos inputs, evidentemente, entre el Spring from Line y el Length. Stiffness, por ejemplo, desaparece, Damping desaparece, Upper Cutoff desaparece, Lower Cutoff desaparece también y Plasticity también. De hecho, lo que se llama Rest Length se puede asociar a Length. Entonces, no hay casi ningún cambio también en este input. Strength, que sería en la nueva versión de los resortes de Kangaroo 2, es un poco
la representación de qué tan stiff, o sea, de qué tan resistente es el resorte a la hora de querer cambiar, por ejemplo, su longitud. Entonces se puede asociar strength por la mayoría de de su acción al input stiffness. Desaparecen una serie de parámetros que, según yo, eran y siguen siendo bastante importantes a la hora de producir una simulación más cuidada. Por ejemplo, el damping. El damping representa un fenómeno que se puede observar en cualquier sistema que contenga una componente elástica de deformación. Entonces, no hablamos solamente de resortes. El damping es un fenómeno que se puede observar también en estructuras de concreto, por ejemplo. Pero bueno, el damping representa la manera en que las oscilaciones que se producen al interno de un sistema elástico se van reduciendo con oscilaciones a punto consecutivas en la búsqueda de la posición de la configuración de equilibrio. O sea, lo que pasa es que cuando nosotros jalamos un resorte, por ejemplo, y lo dejamos ir, el resorte no regresa, plásticamente y fluidamente a su posición inicial. Empieza a oscilar alrededor de la posición de equilibrio y cada oscilación se reduce de amplitud. Esta reducción es justamente el damping, o sea, la manera y la rapidez con la que el sistema elástico encuentra su nueva posición de equilibrio. Y es un efecto bastante útil de observar porque representa básicamente la estabilidad que un sistema tiene a la hora de encontrar una nueva configuración de equilibrio. Hay, por ejemplo, sistemas que a la hora de recibir como una acción que produce una deformación elástica, pues evidentemente no logran encontrar una nueva configuración de equilibrio porque el damping, en vez de reducirse, en vez de contribuir a a la búsqueda del equilibrio, y produce un efecto contrario. Y entonces las estructuras, en vez de vibrar reduciendo puntos la vibración, vibran amplificando la vibración hasta llegar, por ejemplo, a romperse. Entonces el damping es una representación de un fenómeno físico bastante importante que desaparece en Kangaroo 2 con el componente lento. Después desaparece también el upper cutoff y el lower cutoff. Estos también son dos parámetros bastante interesantes que estaban en Spring From Line porque el upper cutoff y el lower cutoff determinan un rango de distancia o de longitud. Al interno de este rango, el resorte es activo. Cuando el resorte, por ejemplo, con el upper cutoff se estira demasiado, o sea, supera esta longitud, entonces no sigue trabajando. O sea, su acción se interrumpe cuando la longitud supera este upper cutoff. Así como el lower cutoff, si el resorte se contrae demasiado, como con la distancia determinada por el lower cutoff, su acción deja de existir. Por ejemplo, estos son dos parámetros que son bastante útiles para que los resortes no se conviertan en objetos totalmente virtuales. En Kangaroo, por ejemplo, un resorte con Spring From Line o con Length, no importa cuál de los dos, trabaja igualmente hasta llegar, por ejemplo, a una longitud de cero. Pero, por ejemplo, esto podría ser el lower cutoff. Los resortes, como es fácil de intuir, como son básicamente hélices y son constituidas por un hilo con un grosor, a la hora de comprimirlos no pueden llegar a tener una longitud igual a cero. Entonces hay un tamaño de resorte comprimido que no puede ser como no se puede achicar más. Entonces el lower cutoff podría representar de entrada la longitud de resorte completamente comprimido para que el sistema de partículas de Kangaroo pues evidentemente tome en consideración la fisicidad de de esta entidad. Entonces ambos, upper cutoff y lower cutoff, que son entidades, que son parámetros bastante importantes, desaparecen en el componente length. Y plasticity también es algo que desaparece. Plasticity quiere decir que, bueno, representa una característica de casi todos los materiales que tienen un comportamiento elástico-plástico. O sea, si yo, por ejemplo, tomo
un resorte de goma, de caucho, por ejemplo, y lo estiro, si lo estiro poco, evidentemente a la hora de dejarlo, este regresa a su configuración inicial de equilibrio. Y entonces, si estamos trabajando en la que se le llama la fase elástica del material, el material regresa a su forma y tamaño original. Pero si yo jalo demasiado el resorte, puede que a nivel molecular del material se produzcan unas deformaciones plásticas. Estas deformaciones plásticas, a la hora de eliminar la fuerza que está jalando, estirando el resorte, no son, no, el material no es en grado de, por ejemplo, reabsorber estas deformaciones. Entonces, las deformaciones plásticas son deformaciones que se quedan a la hora de eliminar la acción de las fuerzas. Esta característica también desaparece en el componente length. Obviamente esto no quiere decir que con Kangaroo 2 no se puedan considerar estas características más detalladas del comportamiento elástico de los resortes, nada más que es un poco más complejo porque hay que encontrar otros componentes que permiten considerar, por ejemplo, upper cutoff y lower cutoff, que son características bastante útiles a la hora de la simulación. Pero esto era solamente un análisis entre la Spring From Line y el Length, que son los componentes que nosotros normalmente utilizamos a la hora de simular resortes. Yo, en lo personal, sigo prefiriendo el componente Springs From Line porque contiene toda una serie de parámetros, todos ubicados en el mismo componente, y esto facilita un poco la definición de las características de los resortes. Pero sin duda, el componente o el solver de Kangaroo 2 es un solver que permite realizar simulaciones bastante complejas, sobre todo gracias a la introducción de muchos tipos de fuerzas y de vínculos y de relaciones entre las geometrías. Entonces, los que están acostumbrados a trabajar con Kangaroo 1 encontrarán beneficio en trabajar con los resortes Springs From Line. Pero a la hora de crear simulaciones, seguramente Kangaroo 2 es una mejora enorme en el comportamiento del plugin. Bueno, eso es todo para la píldora de hoy. Yo les recuerdo que estoy organizando el próximo webinar y hay una encuesta abierta en mi página web donde se puede decidir o ayudarme a decidir cuál va a ser el tema. Y al momento, Grasshopper Datos es el tema más requerido entre ustedes. Y va a ser como una mirada a lo que es el temario del curso de manipulación de datos de Grasshopper que se encuentra en mi página web. Y les recuerdo también la disponibilidad de mi libro en el sitio web sc.giancarlodimarco.com.mx, sobre todo para los usuarios que viven en México. Pues muchas gracias y hasta la próxima píldora de conocimiento. Hasta luego.